Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Iberia. Estamos aquí en Gijón y hoy nos vamos a ir rumbo a Santiago de Compostela por la séptima medalla de gimnasio, también a continuar con toda la historia de la logia. Vamos a la ruta gallega, chicos. Nueva ruta. A ver, un monolito que indica la dirección hacia Santiago de Compostela. Vale, esto es simulando el camino de Santiago, ¿no? Vale, va a tener su gracia esto. Que yo no me hace tanta gracia. Pero creo que va a tener su gracia todo este recorrido que vamos a hacer. Pero nada, chicos, aquí sí hay un Pokémon nuevo que aparece de una forma Iberia. Y la vamos a ver, la vamos a ver. Wigglytuff. Hostias, si yo me voy a sacar. Tío, me pongo el pack 7 de primera, si me vas a sacar un hada. Esto es tremendo, eh. Esto es tremendo. Cambia, anda. Se ha quemado, vale. No está mal. Vale, se ha quemado. Y no se va a atacar con un cabezazo rey, por ejemplo. ¿Cómo aguanta mi amigo el Wigglytuff? Alboroto. Le quita algo más, tampoco mucho. Tampoco mucho. Bueno, el Pokémon que aparece aquí es Farfetch. Que es un Farfetch tipo fantasma. Y nada, pues intentaremos atrapar a Farfetch en cuanto podamos. Venga, fuera Wigglytuff, anda. Quítame en medio, venga, 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 ya está, adiós, 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 adiós. Vale. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí hay agua. Y aparece un Pokémon que es Sobble. No, no parece Farfetch. No pareces. No pareces. A ver, me he saltado esto. Que aquí lo que hay es una casa. Hola, señora. Esta tierra guarda muchos mitos y leyendas. ¿Has oído hablar de las migas? Eran antiguas hechiceras que habitaban por estos caminos y usaban todo tipo de malas artes. Algunas hacían pasar por la bandera para engañar a los peregrinos, los cuales acababan desapareciendo misteriosamente. Vale, vale. Iré con cuidado, señora. Hola. Yo venir de Kalos en peregrinación hacia Santiago. ¿Podés darme indicaciones? Viene de Kalos, Kalos de Francia. ¿Y este qué es? Peregrino Pierre quiere luchar. Vale. Lleva un Furfrou, Pokémon de Kalos. Surf. Surf, surf. Si me he puesto al coaxer porque estaba lloviendo, y digo, pues aprovechamos el surf. Pero veo que aquí el Furfrou aguanta muchísimo. Aguanta bastante, ¿no? Aquí mi amigo el Furfrou. Derribo, se va a hacer suicidar, ¿no? Un poco. Vale, adiós, Furfrou. ¿Qué más tiene? Tail of Flame. Surf. Surf con lluvia. Vale, surf con lluvia cae. Vale, bien, perfecto. Venga, recuperamos ahí con los restos, ¿o qué? Bien. Y ya está. Sacrebleu, los híbridos y fuertes. No sé qué es eso, es Sacrebleu. No sé qué es. Bueno, camino de Santiago, no sé si esto va a ser un poco rollo lento, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, que vuelvo al inicio. No, 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 vale, vale, vale. No me voy a poner repelente a ver si me sale el Farfetch. Y si no me sale, pues no me sale, ¿no? Pero vamos a intentar que salga. ¡Hola, señora! mi voz va cayendo. Altaria, Altaria es dragón, ¿eh? Pulso dragón. Buah, es dragón y tiene fuerza lunar y casi me mata. Y yo no lo mato y el Quagsire es lento, así que me va a matar en el siguiente. Yo te voy a cambiar a Ludicolo. Tipo acero. Ah, me hace pulso dragón ahora de repente, ¿vale? Bueno, puño hielo. Que no tiene nada que hacerme Altaria. Venga, carrera. Hasta luego. Hasta luego. Kingler. Qué poquito me gusta el Kingler, eh. Qué poquito me gusta porque. En general, qué poquito me está gustando el tipo agua. Porque no tengo un equipo para hacerle frente bien. Porque el Luce es eléctrico, pero también es tierra. Audino. Para cazar. Para cazar, Audino es normal y. Y se va a comer dos golpes, por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, hostia, me ha pegado, otra demolición y fuera. Vale, vale, pues ahí está. Ahí está. Hostias, Audino es que suelta una experiencia increíble, ha subido un nivel entero. Hemos entrado en calor con este combate. No sé si con la lluvia hemos entrado mucho en calor. Vale, bueno, ¿qué segunda ruta es? No, ya. No parece ser Farfetch. 46 nivel de lo de ruta. Casi nada. Casi nada. Hola. Directa. Déjame huir, por favor.
Déjame huir. Braviary, ¿qué te pasa? ¿Por qué no puedo subir nunca? ¿Qué velocidad tiene Braviary? 91. La verdad que es lento. La verdad que es lento. Los pedidos de primeras. Hola. Mi querido Farfetch me alumbrará el camino hacia la victoria. Hostia, mira, tú me vas a enseñar a Farfetch. Pues mira, este es el Farfetch que, si no me equivoco, es fantasma. Ha rompido. Buah. No ha caído, No ha caído y me ha pegado una hostia buena, 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 No, he perdido el rumbo. Ya, ya te veo, ya te veo. Vale, pues sigamos. ¿Ya está? Ribeira Sacra. Vale, aquí también aparecía Farfetch. Vale. Uy. Uy. Me va a llevar fantasmas. ¿Qué miras? ¿Te dan miedo las megas? No. Cuatro Pokémon. Vale, la típica de los Gastly. Hostia, pero es que está a 53. Es que es la típica, pero es que está a 53, ¿sabes? Es que está a 53. ¿Qué es esto? A la cazarme rápido. Si son cuatro Gastly, lo vamos a reventar fácil. Bueno, cuatro Gastly no va a ser. ¿Tres Gastly y un Haunter? ¿O dos Gastly, un Haunter y un Gengar? Dos Gastly y dos Haunter. Pues nada. Han caído los Haunter también de un golpe. No me preocupo, adiós. Pues al final te has envalentonado, sí, sí. Sí, sí, me he envalentonado y te he vencido. Venga, yo estaba bromeando, soy una simple abuelita. Ah, ¿qué quieres probar? Espérate, ¿hay que ir por el agua? Sí, por aquí. Vale, pues por aquí, por aquí, por aquí. Hola. Estoy alto de lluvia, ¿cuánto queda para llegar a Santiago? No lo sé, no lo sé. ¡Grotel! Es tipo planta. Cuidado, tío. Mitad de vida, triturarlo, aguantamos, aguantamos, aguantamos. Sí, cuidado, tío. Vale, bien a la zona. Monferno. Vale, supongo que el último será Primplup. Braviary. Vamos con vuelo. Vamos con vuelo porque la avalancha cada vez que la hago falla. Hostias, esta no me la esperaba. Hostias. Mira, pues te comes un crítico y caes igual. Anda, por listo. Por listo. Cámbiame ahora también. Venga, cámbiame ahora también. Listo. A bocajarro. Jo. Buena, hostia. Muy buena hostia me ha pegado Monferno. Suficiente para quitarme una gran cantidad de vida, aunque ha muerto igualmente Monferno. Ha muerto. Debería haber usado esta lluvia a mi favor con Pokémon tipo agua. Pues sí. Es lo que yo intentaba cuando he empezado la ruta. Hasta que el Quaxi se me ha quedado un poco en la mierda. De hecho, empiezo a tener equipo bastante en la mierda. A ver, ¿cómo continúa esto? Hierba, 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 Farfetch. No, Coffee. A ver, en algún momento me saldrá el Farfetch. Digo yo. Santiago está preto. ¿No cargas paraguas? Está hablando gallego, supongo. No, no, no sé hablar gallego, amigo. ¡Lisi! A este hay que atacarle físico, pero temblor. No lo he evitado mucho. Chispa igual paraliza. Sí. Sí, sí que paraliza y otra chispa. Vale, ok. ¿Es el último? ¿Dos niveles ha subido? Es que Blissillo eso. ¿Qué preguiza me da este mal tempo? Castellano, por favor, castellano, que me pierdo. No sé qué está hablando, ha dicho algo de andaluces. Ha dicho algo de andaluces, no sé qué dice de andaluces, yo soy andaluz, ¿qué pasa? Por fin, Santiago se alza ante mí. ¿Soy delante de Santiago? No lo sé, lo que sí sé es que esto es un Sunslash. Que probablemente me va a destrozar, probablemente. Contaba con ello. Quagsire. Bueno, lo que pasa es que Quagsire es más lento, ¿no? Me gusta el doble tipo de Quagsire, pero no me gusta que sea tan lento, tío. Es que no.
no da pie a hacer muchas cosas el coche. ¿Yo a ti qué te hago, amigo? Agarra un brío, te voy a hacer. No sé. Los tipos tierra son un problema para mi equipo, ¿eh? Sobre todo cuando Coxey no está a tope de vida. Así que corte, reviéntalo ya al Sandra, ¿no? Sí. Sí, pero le quedan, no sé si dos Pokémon más. Manectric. Vale, no tengo nada para hacerle. Así que voy a intentar meterle un golpe duro. Ah, no iba mal tirada. Vale, voy a atacar con Ludicolo. Estoy viendo que voy a tener que revivir a alguien. Pirotecnia, es más rápido, chispazo, aguantamos. Vale, Pirotecnia, ¿te lo cargas? Me da un PS. Vale, se ha quedado un PS, soy más lento, así que no voy a perder el tiempo. Y voy a revivir ya a alguien en este turno. Luxray, vamos a revivir a Luxray. Porque no sé qué más tendrá, aparte del Manectric. Hombre, lo que tengo claro es que ese Manectric no puede tener nada que me mate con Volta. Con Disco. Bueno, espérate, si empezamos con los retrocesos igual sí, ¿eh? Vale. Y le queda otro más. Y yo estoy bastante tocado, ¿eh? Golduck. Golduck es agua puro. Voy a jugar a ser más rápido. Hay que revivir a alguien, lo que pasa es que no sé quién. No sé quién. Supongo que a Quagsire, que por lo menos le aguanta por 4 los golpes. Los golpes de tipo agua. Madre mía, tengo que acabar aquí, tío, con resurrecciones y con todo, porque no hay ni un solo entrenador que te cure durante la ruta. A ver, debería curar a alguien más. No sé, vamos a ver qué me hace Golduck. No creo que me bate. No creo que me quite mitad de vida de ningún golpe. Como algo lo ha quitado una mierda, pero lo ha envenenado. Luego es algo. ¿Gasto una curación? Sí, me da que sea. Vamos a curarnos porque ese Golduck, vale, solo me va a hacer a cuatro. No tiene psíquico ni tiene nada así. Así que, nada, un balado lo hemos envenenado. Pulso dragón, por ejemplo, se sube la defensa especial. Súbete nada, te vas a acabar muriendo con el veneno. Te vas a acabar muriendo con el veneno. Ataca B, haz lo que te dé la gana, pulso dragón. Te quedas en rojo. Y el veneno que te mata, ¿no? No. Te mato yo. Qué sufrimiento, ¿no? Oye, qué sufrimiento, ¿no? Menos mal que creo que llegamos ya. No estaba tan preparado como creía. Yo no sé si estabas preparado o no. Pero yo estoy necesitando ya un centro Pokémon. Vale, hemos llegado. Vale, lo primero, antes de nada. Oye, qué tristeza la música, ¿no? Centro Pokémon, por favor. Aquí, madre mía. Madre mía, para encontrar el centro Pokémon, por favor, chicos. Vale, vamos a curar. Vamos a curar y ahora ya vamos viendo que si la logia, que si... el gimnasio, lo que sea. Hola, lo primero aquí. Aquí habrá gente a la que saludar. Hola, señora. Gente nova, leña verde, todo de fume. No sé qué está hablando de leña verde, yo no sé si está hablando de María. No sé, leña verde. Leña verde, no sé a qué puedo hacer referencia, si no. Hay falta que subas por las patatas. Oye, ¿vais a hablar todos en gallego? Que baches con fame, fagote, un bistec. ¿Vais a hablar todos en gallego? Porque no entiendo gallego. ¿Tú quién eres? Mario Casas. Llevo más de 10 minutos sin quitarme la camiseta. Creo que me va a petar un pulmón. Uf, mucho mejor. ¿Te gustan mis pectorales? ¿Quieres tocarlos? No. Que sepa que estás desperdiciando una oportunidad de oro. Vale. Gimnasio de la ciudad tiene algo de mala fama por el tipo fantasma. Los ciudadanos supersticiosos pidieron que se construyera en algún lugar apartado. Ah, mira, aquí está. Hay un Haunter encima del gimnasio. Vale. Vale, iremos al gimnasio, por supuesto. Y el Pokémon volador le ha echado una buena foto a la catedral. ¿Quieres verla? Sí. Oh, qué guapa. Está guapa. ¿Cuántos años habrán tirado para construirla? Ni idea. Hace un tiempo mi Pokémon quedó gravemente herido a causa de un combate desafortunado. Por poco no lo cuenta. He venido a pedirle a Santiago que proteja a mi Pokémon. No me veo capaz de volver a pasar por una situación similar. Hay que tener muchos pajaritos en la cabeza para rezarle a alguien y pensar que te va...
sabes que te va a servir para algo. Según la tradición, en esta catedral descansan los restos del apóstol Santiago. Fue un entrenador prodigioso en la antigüedad, pero lo decapitaron debido a sus creencias. Joder. ¿Y si hace buen tiempo? Bueno, depende. Bueno, por lo menos no está lloviendo. Hay niebla, pero no llueve. ¿Hola? ¡Pasa! ¡Fuera de mi casa! ¡Cago en una cona! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Ay, tranquilo! Este camino lleva a la ruta leonesa. Es una ruta larga que cruza toda Castilla. Tómatelo con calma. Hay muchas cosas por ver por esas zonas. ¡Iremos! Bueno, iremos cuando haya que ir. Parece que han vuelto a recortar los medios de prevención de incendios. Mesan por nos, tenemos que decir que es chove. No, no sé, tío. No me hables en gallego, por favor. No me hables en gallego, por favor. La líder Rosalía tiene una personalidad un tanto lúgubre. Incluso dicen de ella que se queda largas horas mirando al mar con añoranza. Por cierto, Rosalía no es Rosalía la cantante, es Rosalía de Castro, ¿vale? Rosalía de Castro es escritora, ¿no? Diría que sí. Dice que los restos del apóstol de Santiago se encuentran en una cripta debajo de la catedral. No creo que sea accesible, ¿no? Igual la hemos puesto accesible en el juego. Que el camino salga a tu encuentro, que el viento siempre está detrás de ti y la lluvia caiga suave sobre tus campos. Y hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te sostenga suavemente en la palma de su mano. Eti, ¿quién ves siendo? No sé, por favor. El equilibrio entre humanos y Pokémon es la clave de la armonía en el mundo. Hola. El turista viaja, el senderista anda y el peregrino busca. Allí el gimnasio viene a menudo a rezar por sus dos hijos y desearle buena fortuna allá donde estén. Sus dos hijos. Dios creó a Suicune para llenar los ríos y los océanos. Después creó a Raikou y el mundo se llenó de tormentas y tempestades. Por último creó a Entei y su llama insufló la vida en Iberia. Algo así me contaba mi madre, pero la verdad es que yo solo vengo a la misa de los domingos por pura costumbre. O mucha gente. ¿No quieres llevarte un incienso como recuerdo de tu paso por la catedral, joven? Yo voy a comprar incienso. Bueno, vale. Gracias, pero no. Y tú me dices lo mismo. No, gracias. Y esto es que son otras salidas, ¿no? Sí. Vale. Esta es la catedral de Santiago. ¿He entrado aquí? No sé. Veamos. No. Dicen que los gallegos parece que hablamos como si estuviéramos siempre tristes. ¿Preguntas que si estamos tristes de verdad? Depende. ¿La gente de Dragon Ball en gallego? Aquí es patrimonio de la humanidad. Cuidado con meterte con ella que te rajamos. No la he escuchado en gallego, ¿eh? En catalán sí, pero en gallego no la he escuchado. Prueba el nuevo Pokéyer de Apple, es una maravilla. Aunque Xiaomi le está pisando los talones con su nuevo Pokeradar. Team Xiaomi. Yo soy Team Xiaomi. No somos galegos, no porque nacemos en Galiza, sino porque Galicia nace en nos. Nunca se veo que nos escampara. ¿Qué tal hoy? Yo no me queiso. Ser galego, tera sorte, que vayas donde vayas, siempre podrás encontrar un paisano. A mis brazos, hermano. ¿Otro peregrino? ¿Otra vaca no millo? Es broma, espero que disfrutes mucho de Santiago de Compostela. Santiago y Sierra, Iberia. Estoy flipando con algunos diálogos, no sé. Vale, este es el típico supermercado. Este se llama Gadis, no es Mercadona. ¿Por aquí qué hay? Hoy no hay ni una sola nube. Hay un sol do carallo. Si yo estoy viendo aquí una niebla terrible. ¿Vas a visitar la Torre de Hércules? Está en el quinto carallo, pero es visita obligada si eres turista. A ver. ¿Qué por aquí? Torre de Hércules. Hola. Esta zona está de puta madre para entrenar a tus Pokémon. Además, puedes hincharte a comer Octillery. Hostias, claro, pulpo, Octillery. El misterio mozo me graba la vida con la faringe. Ahora llevo una buena vida como vendedor de Octillery a Feira. Hay una cueva ahí, ¿eh? Vale, por aquí hay un objeto. Un palo. La leyenda dice que el mismísimo dios Hércules enterró aquí la cabeza de un gigante al que derrotó en combate. Los combates Pokémon en la antigüedad tenían que ser cosas bastante serias. Sí, supongo. Yo veo un Pokémon eléctrico en lo alto de la torre. ¿Será responsable de la luz del faro? Según el guía, la torre de Hércules será construida por romanos en el siglo I. Además, el faro más antiguo del mundo en funcionamiento. Un Pokémon lo alto del faro, un Pokémon eléctrico. Serán faros. No creo que sea Raikou, ¿no? La gente me toma por el loquillo del pueblo, pero juraría haber visto una especie de centella recorrer por la playa. Si yo creo que está Raikou por aquí, ¿o qué? ¿Es Misty?
Parece que han inaugurado una especie de reto dentro de la torre. Si logras llegar hasta lo más alto de ella, te regalan una MT muy valiosa. ¡Ojo! Sí, es Misty. La Rosa de los Vientos señala los cuatro puntos cardinales. Kalos al norte, Teselia al oeste, más allá del mar. El mundo Pokémon es realmente grande. Me llamo Misty, estoy de viaje por Iberia para seguir ganando afinidad con los Pokémon de tipo agua. Tenéis una gran variedad de costas y mares por aquí. Estoy aprendiendo muchas cosas. Toma, esta ruta también tendrás afinidad con el tipo agua. Agua mística. Vale. Pues gracias, Misty. ¿Y tú eres? Niña Terra alega, duro estar lonce de ti. Oh, perdona, siempre me pongo melancólico cuando visito Galicia. Era la tierra de mis abuelos. ¿Qué tal un combate para recuperar el ánimo? No, quería darle que sí. ¿Este es Alex Casas? Ah, no. Joder, como había vuelto antes a Mario Casas, digo... me quiere sonar que el hermano se llama Alex. Pero no tenía nada que ver. Nada que ver. Será alguien, será con veneno. Va a tener levitación, ¿verdad? No. ¿Será un PS? Mira, son PS es tocarme a mí los huevos. La verdad. Pero bueno, ha caído. ¡Un Gudra! ¿Dragón? No, iba a decir Dragón Acero. No, Dragón Acero es el Gudra de Hisui. Este es Dragón Puro. O Dragón Agua. O no sé. Voy a verlo. Terremoto, ¿por qué terremoto? Bueno. Preguntas en preguntas y respuesta. El Gudra con terremoto. Y con enfado y con de todo. A ver qué le hago yo al Gudra este para matarlo. El Gudra este es una tocada de huevos, eh. Es una tocada de huevos. ¿Me va a matar? Sí, ¿no? No, por poquito. Qué gordo. Vale, lo vamos a dejar casi muerto, pero vaya paliza me ha dado. Se acaba suicidando. Uf. Vale. Parece que ya no tienen más tipo... No tienen más tipo Raúl. Braviary, avalancha. A bocajarro. Uf, buena hostia. Le baja las defensas y la avalancha golpea debería matarlo, ¿no? Sí. Cuidado que me sacan bastante nivel, ¿eh? Vamos a tener que hacer una sesión de caramelos raros, eh. Porque me están sacando bastante nivel. Skarmory, lanza llamas. Sí. A un PS, Robustez, vale. Ya está, tengo Robustez. ¿Qué vamos a hacer? Carmory debilitado y ya está. ¡Carajo! La Brigada Forcochera se está reuniendo en Granada. Pues no puedo faltar a la cita. Tiene que estar pasando algo muy gordo. La verdad que yo no sé cuántos me quedarán de estos de Forcoche, pero bueno, yo estoy investigando todo. Creo que no me estoy dejando ninguno. ¿Puedo subir? Vale, parece que ha venido a visitarnos una joven provisa. ¿Estás listo para aceptar el desafío de Torre de Hércules? Por solo 5.000 Pokéuros podrás participar en nuestro desafío, en el cual tendrás que subir 5 pisos derrotando a mis compañeros. Si logras llegar hasta el final, recibirás una poderosa MT. Evidentemente no podrás salir para curarte una vez que empieces. ¿Tienes algo lo suficiente? Aguanta. Ah, que el primer combatiente es él. Sin curar y sin nada, ¿eh? Vamos a probar esto. Machop. Terra temblor. Me he metido sin curar y sin nada, ¿eh? Creo que no ha sido buena idea. Terra temblor. Madre mía. Este tío con la corpulencia se le ha ido, eh. Vale, tengo tres Pokémon debilitados. Era la cazaban prácticamente muerto. Braviary y tocado. Vamos a intentarlo igual. Si no lo consigo, pues... Le van a dar por culo. Sinceramente. Y un Raichu. A ver, el Raichu más rápido, creo que sí, eh. No más rápido. Somos más rápido nosotros. Oh, yes, ese crítico. Qué bien entrado, ¿no? ¡Qué fresco ha entrado ese crítico! Mira, he superado el primer combate sin dificultad. Bueno, sin dificultad. Voy bastante tocado. Hola. Sí. Eres el siguiente, venga. Sí. ¡Chincho! ¡Avalancha! Mola gol, tío. Vale, otra avalancha si no fallas. Vale, si no fallas, Chincho fuera. No, se ha quedado un PS, vale. Cuchilla de fuera. Ok, Lantur. Voy a intentar conservar un poquito a Braviary, ¿no? Si puedo. Me hace el psicocorte.
Buah, no le ha quitado ni la mitad de la vida. No le ha quitado ni la mitad de la vida. Voy con Lux Pyramid. Tiene mala pinta, esto voy a perder. Se ha quedado nada de morir, me ha hecho hidrobomba, se la ha aguantado, pero vamos, casi muerto Lux Pyramid, casi muerto Graviary. El resto muertos. El resto muertos. Garra hombría. ¿Más de la mitad? Vale, golpe crítico y se lo carga. Maravilloso. A ver, ¿puedo curar? ¿Puedo curarme? Creo que sí. No puedo ir a curar, pero yo creo que sí puedo curarme yo entre combate y combate. Nadie me está impidiendo que yo use esto revivir ahora mismo. Así que sí, puedo curar. Vale, y ahora necesitaré, pues... una cruz campo, vamos a dársela al Braviary, por ejemplo, son 100 PS. Y vamos a gastar hiperpociones. Aquí, aquí, aquí y aquí. El Ludicolo es el único muerto, vale, ya está. ¿Podría haber ido a curar? Sí, podría haber ido a curar, pero bueno, da igual, estamos ya aquí cerca, tío, y lo vamos a hacer ya. De seguida, Krabby, chispa, fuera. ¿Cómo? ¿En serio? Oye, es un Krabby de mierda, eh. Vale, me acaba de regalar la muerte de Kingler. Me acaba de regalar la muerte de Kingler. Perfecto. No son combates difíciles, eh. Lo que pasa es que tenía el equipo medio muerto. Y que tiene mucho agua. Tiene mucho agua. Qué talante, sí, sí. Venga, siguiente visor. Venga, sí. No sé ni qué me ha dicho. Dos Pokémon, Poliwhirl. Chispa. Y de bomba. No pasa nada. Vale, Poliwhirl es agua puro. Si corte más de la mitad de la vida y hidrobomba. Vale, aguantamos bien. Si lo corte y fuera. Vale, probablemente ahora tengo un Poliwhirl. Si lo corte, super eficaz. Ah, pues yo ya lo aguantamos. Sí, que aguantamos y corte y fuera. Vale, ok. Haciendo el siguiente episodio, vámonos al siguiente episodio. Y este es el último. Si quieres hacerte una MT realmente poderosa, a ver cuál es la MT, ¿eh? Después será Salpicadura. Tiene un poco de skins Anfaros. Hombre, Anfaros encaja mucho con el combo del Faro. No tiene nada que ver con los anteriores, que son tipo agua. Vale, me ha pegado una buena hostia Anfaro. Vamos con los Pyramid y yo creo que el lanzallamas. Le queda un poquito más en la mitad de la vida, está fuera. ¡Chao, Anfaros! Vale, vencemos aquí en la torre esta de Hércules. Ni mi Anfaros ha podido con tu equipo, ¿no? Has superado el reto y como recompensa te cederemos el MT de esta torre. Ah, el rayo. Está bien, está bien. ¿Puede aprender a alguien rayo? No nos vendría mal para los tipos agua, ¿eh? No nos vendría mal porque tenemos un poco de un tipo eléctrico, pero que también es tierra. Y la verdad que... es un poco una mierda. Hablando claro, es un poquito una mierda. Rayo, ¿alguien puede aprender rayo, por favor? Sí, claro, puede aprender a Luxray. Luxray es el único que puede aprender rayo. Pero Luxray tiene mejor ataque físico que ataque especial, así que... pues de momento no le voy a poner nada. Vale, chicos, vámonos de vuelta a Santiago. Vamos a curar. Y yo no sé si he visto la ciudad entera. Yo diría que he visto la ciudad entera. Si hemos visto la ciudad entera, entiendo que lo que tenemos que hacer es ir al gimnasio. Nos habían dicho lo de la logia y tal, pero... por aquí no he visto nada de la logia. Vámonos al gimnasio, tipo fantasma. Tipo fantasma, evidentemente. Alakazam será importante, que es tipo siniestro. Los Pyramid es tipo fantasma también, del titular. Luffy tiene titular. Por ahí, ¿no? Por ahí vamos a ir. Por ahí va a ir la cosa. Bienvenido a Gineso Pokémon de Santiago de Compostela. Ten cuidado, te perderás en las sombras. Somos especialistas en el tipo fantasma, por lo que te convendría desafiarnos con Pokémon de tipo siniestro. Si quieres saber el camino correcto para avanzar, sigue el Farfetch. Vamos, refrigerio. Buena suerte. Pues mira, vamos a iniciar en el gimnasio, al menos. Primer combate. Vale. Vale. Tranquilamente, ¿eh?
Tranquilamente, tranquilamente. Vamos siguiendo al Farfetch de los huevos. Me he caído. Vale. Voy a ir sin prisa, tío. Es que, bah, esto me da mucha pereza, eh. Me da mucha pereza, esto de tener que estar siguiendo esto lentamente. Vale. Uf, ha sido capaz de caminar por la oscuridad. Sin duda eres alguien especial. Sí, bueno, no sé si alguien especial, pero hay que estar concentrado, para hacer esa mierda. Trabajo por ello. Dale, no, te lo cargas. Sí. Y si fuera Venomoth. Venomoth es bicho veneno, ¿por qué Venomoth? No sé. ¿Por qué sacaba Quaxer? No lo sé, me he equivocado. No quería sacar a Quaxer. Tú no tienes levitación. Tú no tienes levitación. ¿Qué poco le quita el Quaxer? Bicho resiste tierra. Tío, la estoy cagando por no haber sacado a Luxperoid, que me he equivocado. Por favor, venga, sacamos a Luxperoid, lanzallamas y venga, este Venomoth que no moleste más. Venga, no moleste más, no moleste más. Vete por ahí. No sea especial para mis viejos huesos. Sí, sí, otro día, señora. Vale. A ver. Estamos concentrados. Vale. Estamos concentrados, siguiendo al Farfetch. No quiero caerme porque si me caigo son más combates. ¡Hola! No sé qué me dices. Tenemos al Quaxer envenenado y se me está prendiendo la pantalla en roja y me está molestando. Creo que es lo que hay, que tampoco puedo hacer más. Está sombrío el Hunter, fuera. Sigan. Otro. Pues está sombrío. Fuera. Adiós. Otro. Venga. Pues yo creo que también fuera. Fuera. Otro. Sigan. Vale, bien. Alakazam va a ser importante aquí. Se va a hacer el gimnasio solo. Vale, vamos. Mira cómo lía el camino al Farfetch, ¿eh? ¿Cómo lía el camino al Farfetch? Vale. ¿Eso es una puerta? La líder no sabía, vamos a enfrentar a cualquiera. Enséñame tu valía. Oye, que nos plantamos ya adelante aquí de la líder. Diplo. La cumplió. ¿Cae? ¿Tiene resquicio o algo? No, a priori no. ¡Deflip! ¿Se murió? ¿Tiene resquicio? En principio no. Ya está. ¿Está la líder aquí delante? Chicos, pues nada. En el siguiente episodio nada más empezar a enfrentarnos a la líder Rosalía, séptimo gimnasio, Rosalía de Castro. No Rosalía la cantante. Chicos, me callo y nos vemos en la siguiente. Adiós. Game on.